Sí, es así, el personal tomó conocimiento, o acude al lugar, procede a identificar a un vehículo que llevaba la carga de cipreses verde, que habían cortado, y en forma irregular e ilegal, no tenía la debida autorización, así que se procede a la indemnización de esta persona, se trae el vehículo hasta esta unidad, se le da intervención a Bosques, que le abre la infracción, y procede al decomiso de esta madera que era llevada en forma ilegal y era retirada de un lugar donde no tenía autorización. Esto venía ocurriendo ya desde hace algunos días. Tenemos conocimiento que ya venía ocurriendo hace tiempo ya esta modalidad y bueno, gracias a la colaboración de los vecinos se pudo individualizar a estas personas y bueno, ponerla a disposición de la justicia y la autoridad de aplicación, que en este caso es el personal de Bosques. En otro operativo ayer en horas de mediodía convencieron de alguna manera a vecinos que habían cortado una calle en el barrio Andén y que estaban realizando una protesta o al menos quedaban a la espera de una respuesta en la oficina local del INTA. Allí, ¿cuál fue la tarea que realizaron? Sí, allí fue el personal policial, se destacó a ese lugar en razón al requerimiento de los empleados de ahí del INTA. Tenían un conflicto con unas personas que de la Loma del Medio que exigían una respuesta a un reclamo que vienen planteando hace tiempo. Intervino el personal para apaciguar los ánimos, fomentar el diálogo. Tal es así que estamos en pleno trabajo y tratando de coordinar una reunión para explicitar y que las autoridades del INTA y estas personas, representantes del grupo de vecinos, que puedan tener un diálogo y llegar a un común acuerdo e interiorizarse de los trámites que tienen a cargo del INTA respecto de los reclamos que vienen efectuando. También en otra tarea que realizó policía ayer, tuvieron que acudir al llamado de dos vecinos que vivían muy cercanos uno del otro, que habían sido asaltados. Sí, prácticamente nos avisaron de que habían ingresado personas a unas cabañas. Cuando llega el personal, se notician de que en realidad eran dos cabañas que estaban contiguas y bueno, los malvivientes habían procedido a reducir objetos con fines de llevárselo, pero no pudieron cometerlo en razón de que abortaron dicho hecho, ya sea porque llegaron los vecinos o bien sintieron que llegaba la policía al lugar. Así que se han podido llevar algunas pequeñas cosas nada más del lugar y el resto de las cosas quedaron ahí preparadas para llevarlas, pero no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué es lo que pudieron llevarse? ¿Qué es lo que por lo cual alertamos a los vecinos? Por el momento tenemos denunciado un equipo de computación que se han llevado y bueno, por ahora es lo único que tenemos denunciado como faltante. Respecto de eso, también está dable destacar de que últimamente se está haciendo un trabajo de investigación desde la Brigada de Investigaciones respecto al destino de los elementos que se están sustrayendo en la ciudad. Se está haciendo un seguimiento y por eso recomiendo a los vecinos el tema de adquirir elementos de dudosa procedencia en razón de que esta policía está tratando de localizar esos elementos que han sido hurtados o robados. Se pide la medida judicial a la justicia interviniente y bueno, se actúa en base a ello. Aquel vecino que tenga en su poder un elemento de dudosa procedencia va a quedar sometido a una causa judicial y va a tener que rendir cuenta a la justicia, más allá de todo lo engorroso que es el trámite legal que tenga que hacerse en esta comisaría.